sorprende. Don Sancho de Sotomayor y Amador de Carrasco siempre se tuvieron mucho aprecio. Igual que el alguacil Brizuela. Quizás Doña Blanca es parte de algún negocio entre ellos. O bueno, vaya uno a saber. Eres astuta, Josefa. Sigue así. Te lo has ganado. Qué tonta de mí. Había olvidado que quedé con Augusta en ir a misa a rezar por las almas de la gente que murió en la peste. Veo que el peligro de morir te volvió mucho más devota. Antes tu única preocupación era comprar y no rezar como ahora. Ay, esposo, no te quejes. ¿O prefieres que siga gastando nuestro dinero a manos llenas? Tú sabes que eso para mí no es ningún sacrificio. No, Cándida, está bien. Tampoco soy avaro, pero a veces tus gastos eran excesivos. Eres el mejor esposo que pudo tocarme en suerte. Nos vemos en la casa. ¿Por qué no vas a comprarte un perfume exquisito y una chaqueta para que realce tu barba? Buen día, doña Teresa. ¿Vuestra merced no quedó también en ir a rezar? No, yo no. A mí doña Cándida no me dijo nada. ¿Sabe, doña Teresa? Qué afortunado me siento de tener una esposa como Cándida. Hermosa, discreta, fiel y ahora devota. Ay, si cuando digo que he sido bendecido por Dios al nacer es la pura verdad. No tenemos mucho tiempo. Está bien que mi marido sea un ingenuo, pero tampoco es un tonto de capirote. ¿Seremos veloces entonces? Tampoco. Un manjar como este hay que disfrutarlo con calma. Y yo quiero que me goces. Ay, tú más que un manjar eres un banquete. Ay, susurrame al oído las indecencias que me dijiste el otro día. Peores aún. Sí. ¿Cómo una dama como tú gusta escuchar tales barbaridades? Bueno, en la casa, en la calle, en la iglesia soy una dama. Pero en el lecho soy otra cosa. Cerdo. Eres un cerdo de porquería. Una yegua la cual tomaré. ¿Sí? A ver si puedes. Háblame, sí. Catalina, ¿tú aquí? Aprovecho que nos autorizaron salir vigiladas por Blas. Quedé muy mal después de lo que hablamos. ¿Has cambiado de parecer? Dime que sí, que finalmente huiremos juntos. He venido a hacerte entrar en razón. Nicolás, yo te adoro. Pero en estos momentos mi hermana me necesita demasiado. Compréndelo, por favor. Aplacemos nuestra huida. Aunque sea hasta la víspera de la boda a la que quieren obligarme. Para colmo, debo soportar que sigan cortejándote. Pues ya rebasaste los límites, Catalina, ya me cansé. Estoy harto de ser siempre esperándote. Pues ya rebasaste los límites, Catalina, ya me cansé. Estoy harto de ser siempre el que espera, el que cede. No me importa el problema de Inés, no me importa. Son sus errores, no los nuestros. Es nuestra felicidad la que está en juego, Catalina. ¿Es ahora o nunca? ¿Qué quieres decirme? Que si no nos escapamos mañana juntos, te olvidas de mí para siempre. ¿Me estás pidiendo que escoja entre mi hermana en apuros? ¿O tú?
Sí, Catalina. Tú decides. O nos fugamos mañana juntos. O te olvidas de mí para siempre. Tendré que olvidarte entonces. Tú me obligas a tomar tal decisión. Yo vine a pedirte comprensión y tiempo. Pero veo que tu orgullo es más fuerte que la pasión que tanto decías profesarme. ¿Te atreves a cuestionar a mi amor? Yo arriesgué mi vida por salvarte. En cambio, tú prefieres quedarte con tu hermana. ¿Siempre me sacarás en cara que arriesgaste tu vida por mí? Tengo que pagártelo. Dejando a mi hermana que me suplica de rodillas que la ayude. Si me voy, es capaz de matarse. Catalina, por el amor de Dios, no te echo nada en cara, es mi rabia e impotencia las que hablan. Moriría mil veces por ti. Pero de igual forma te pido por favor que huyas mañana conmigo a primera hora. Nicolás, no puedo. El precio por mi felicidad resulta muy alto. ¿Crees que sería feliz a tu lado? Sabiendo que Inés afronta problemas tan espantosos. Catalina, siempre existirán problemas. Siempre. Hoy puede ser Inés, mañana podría ser tu madre. ¿Y nosotros? ¿Cuándo habrá tiempo para nosotros? No es justo. No es justo. Quizá mi manera de amar sea distinta a la tuya. Me equivoqué. Creí que me amabas sin condiciones. Pero exige, obliga. Eres igual que todos. Catalina, si te doy tiempo, terminarás casándote con Francisco de Chávez. ¿Cómo me pides que espere? Veo que no confías en mí. Tú lo que hiciste, Nicolás. Adiós para siempre. Anoche me pareció ver indios rondando por el cementerio del cercado. ¿Cómo que te pareció? ¿Los viste o no los viste? No me acerqué mucho, Eminencia. Temí que fuese brujería o cosa del demonio. Pero los indios tienen prohibido salir del cercado a pasadas las 6. Eran varios, padre Eusebio, y yo estaba solo. Portaban antorchas y a lo lejos pude escuchar canciones con cosas imposibles de entender. ¿Cánticos? Eminencia, eso significa que la extirpación de idolatrías no ha sido completada y que han vuelto a sus antiguos rituales. ¿Y de qué se asombra? El padre Albornoz tuvo que marcharse y dejó a cargo a ese crío jesuita. Es evidente que los indios se burlan de él en sus narices. Yo he cumplido con mi deber cristiano en ponerlo sobre aviso, Eminencias. Una palabra suya y voy gustoso a aprenderlos. El santo oficio carece de poder sobre los indios, Benalcázar. Es la peor y más humillante limitación que padecemos. Y se la debemos, cuando no, a los absurdos afanes de Fray Bartolomé de las Casas. Pero todo tiene un límite. Y tampoco vamos a quedarnos con los brazos cruzados. ¿Vuestra merced piensa que debemos intervenir? Me preocupa el padre de Ortúz. Está empezando a notarse que Juana lo pone nervioso. El padrecito es un hombre, aún debajo de la sotana. No te burles, Mencia, que cuando un cura se molesta, al final nosotros somos siempre los perjudicados. ¿Lo ve, padre Eusebio? ¡Hierbas para hechicerías! No las toque, padre. Podrían contener algún veneno. Habla, India. ¿Qué brujerías haces con esas hierbas? Yo no hago brujerías, padre.
Dios me libre. Eminencia. Qué sorpresa. No he venido a recibir vuestro saludo, padre de Ortún. El santo oficio está enterado de las idolatrías que se cometen ante vuestros ojos. ¿Idolatrías? ¿Aquí? Necesito entrevistarme con Blanca de Astorga, se lo suplico. Lo lamento. Las aspirantes a novicias están prohibidas de recibir visita durante el primer mes de su estadía. Solo pueden hacerlo los familiares más cercanos y bajo causa muy justificada. ¿Vuestra merced piensa que Blanca está aquí por su propio gusto? Ella no tiene vocación de religiosa. Su padre la obligó. Blanca y yo nos amamos, priora. Señor de Olivares, yo no conozco a vuestra merced, pero lo que dice me parece muy delicado. ¿Por qué habría de creerle? Su padre la mantiene aquí para quebrar su voluntad de desposarse conmigo y casarla luego con otro. Amador de Carrasco me odia, solo porque me atreví a cortejarla. Eso no es lo que ha dicho Blanca. Pues sabe Dios con qué la habrá amenazado Amador de Carrasco si no fingía vocación. Se lo suplico, priora. Vuestra merced es conocida por su inteligencia y buen criterio. Le pido apenas un momento. Déjeme hablar con ella. No lo haga por mí. Hágalo por Blanca. Juan Chogne, ¿qué haces acá? ¿Perdiste el juicio? Tengo algo importante que decirte. ¿No podías esperar a mañana en el mercado? Acá pueden buscarte la pelea. No me gustó lo que ayer hablamos. ¿Que te casarías con la viuda de Taulichusco? ¿Y a mí qué? Eso no fue lo que dije. A quien quiero... es a ti. ¿Qué? A ti, sí. Y sé que tú también me quieres. Mariangola, dejemos de fingir y aceptemos lo que sienten uno por el otro. Lo que sí sé. Tú eres un niño y yo una mulata. ¿A qué le temes? ¿A lo que digan los tuyos? No creo. Temes llegar a darlo todo por mí. Como esa negra te dijo. Tengo miedo de perder mi libertad. He visto que cuando se ama se pierde la razón, la voluntad. No quiero que eso me pase, ¿no? Yo también le temo al amor, Mariangola. No sé lo que es, nunca lo he conocido. Solo he sabido de dolor y de odios. Pero ahora siento fuerzas para vencerlo todo. Incluso a ti. Está chalado, eso nunca se ha visto. Un indio en Malambo tampoco. Mejor vete, déjame en paz. Ni tú ni yo volveremos a tener paz después de esto, Mariangola. Yo no puedo olvidar tu olor. Ni el sabor de tu boca. Mejor vete, déjame en paz. ¿Qué pasa, sobrina? Nada, tío Benito. Nada. Lo lamento. No puedo quebrar las reglas dadas en el convento, y mucho menos yo, que debería dar el ejemplo. La pasión no conoce de reglas, priora. Al llegar de manera inesperada, quiebra nuestra razón, haciéndonos luchar con todas las armas por la persona amada. Retírese, por favor. En un mes podrá verla, y entonces hablará con ella todo lo que quiera. ¿Un mes? ¿Sabe lo que eso significa para un hombre y una mujer desgarrados por la separación?
Ella se encuentra en meditación y ayuno. No puedo interrumpirla con asuntos tan mundanos. No hablo de vulgar lujuria, sino de amor. Vuestra merced estaría negándole la oportunidad a una mujer que lo único que desea es ser feliz. Pregúntele. Pregúntele a ella si desea verme. Si se niega, juro que jamás insistiré. Pero antes, debo hablar con ella. Tengo que darle esperanzas, decirle que lucharé por ella. Se lo suplico, madre. Llámela. Le daré 5 minutos y en este mismo despacho. Pero primero, le consultaré. Veo que no me equivoqué al dirigirle mis ruegos. Vuestra merced es un alma noble y elevada, que entiende a los seres humanos y las emociones que lo mueven. ¿Deseas entrevistarte con Sebastián de Olivares? ¿Pero cómo se atreve a buscarme aquí? No debería, priora Beatriz. Tú eres la única que puedes decidir. Yo asumo la responsabilidad por el permiso. Quizá valga la pena. Solo serán 5 minutos que podrían serte muy útiles para aclarar o despejar ciertas dudas que no te dejen vivir en paz. Se lo agradezco infinitamente, priora. ¿Vuestra merced permitirá que Blanca hable con ese hombre? ¡Es contra los reglamentos! También es contra los reglamentos escuchar las pláticas ajenas. Yo soy la única que decide qué pruebas deberán pasar las futuras novicias para comprobar su vocación religiosa. Ve a tu celda, por favor. Sí, padre de Ortún. He dicho idolatrías. Y de la peor calaña. Imposible, eminencia. En Santiago del Cercado no existe ningún caso de idolatría, ni se practica hechicería alguna. Estos indios son sinceros conversos. Asisten diariamente a la doctrina que les imparto. ¿Y si no hay hechicería en el cercado? ¿Para qué sirven estas hierbas? Son hierbas medicinales. ¡Silencio, india! Padre de Ortún, ¿usted cree que esas ramas poseen poderes curativos? Ellos piensan que sí, eminencia. Pero nada tiene que ver con idolatrías. El padre de Ortún dice la verdad. Nosotros solo creemos en Dios y en su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Y en el Espíritu Santo. Si está tan seguro de la fe de su Grey, ¿no tendrá inconveniente en acompañarme al cementerio del Cercado para una inspección? Por supuesto, eminencia. Vamos ahora mismo. El cuadrillero Benalcázar asegura que ha visto indios aquí durante la noche practicando extraños rituales. Calumnias, eminencia. Por las noches ellos ni siquiera pueden salir. Los brujos pueden burlar muros y puertas con solo invocar a Satán. Ignoramos si los indígenas alcanzaron tales poderes. Eminencia, esta tierra ha sido removida. Sin duda alguna. ¡Profanada! No, imposible. En las noches los perros husmean por aquí y eventualmente pueden... ¡No sea necio! ¿No va a decirme que un perro puede sacar un cadáver de su tumba? Es obvio que han desenterrado el cadáver que yace o yacía acá. Y vamos a confirmarlo. Desde su eminencia, inquisidor. Vosotros, cojan a Salones. Eminencia, respete la tumba de don Gonzalo.
En vida fue un devoto cristiano. No merece que sus restos sean maltratados. Que Dios me tome cuentas a mí. Pero es evidente que aquí no hay ningún cadáver. Sus indios siguen siendo idólatras. Y practican actos de hechicería a sus espaldas. Muy grande le quedó el cargo, padre de Ortún. Y voy a comprobarlo. No tiene sentido seguir, Eminencia. Esta tumba está vacía. El Supay se llevó a don Gonzalo Taurichusco. El Supay. Así es como llaman al diablo, Eminencia. Si el santo oficio tuviese la potestad, nos quemaría a todos por herejes. Nuestra merced ha fracasado, padre de Ortún. Ahí tiene su grey. ¡Qué vergüenza! Confié en vosotros. Pensé que la palabra del Señor había llegado a sus almas. Que mis oraciones y mi cariño por vosotros eran correspondidos y me mintieron. Se mofaron cruelmente. Vuestros corazones son de piedra como el de los fariseos. Yo también sufro por el cuerpo desaparecido de mi esposo, padre. ¿De verdad, Juana Hualca? ¿No será que en vez de sufrir ríes por haberte burlado de mí igual que todos? Pero esto no me ofende solo a mí. Ofende gravemente al Altísimo. ¿Dónde está el cuerpo de don Gonzalo? ¿Qué hicieron con él? No lo sabemos. ¿Dónde estará? El único cadáver que desapareció de su tumba al tercer día fue el de Jesucristo. Y resucitó porque su padre lo hizo. ¿Van a decirme ahora que Dios resucitó a don Gonzalo Taulichusco? ¡Hablen! ¡Digan la verdad siquiera alguna vez! Juan Chocne, seguro tú algo tienes que ver. No sé de qué habla, padre. ¿Qué sucede? Sucede que estoy rodeado de mentirosos, herejes, hechiceros e idólatras. Eso sucede. El santo oficio tomará medidas, aunque la extirpación de idolatrías no le compete directamente. Solo Dios sabe las consecuencias de vuestras maldades. Hermana, hasta afuera se escucha tu llanto. Todo terminó entre Nicolás y yo. Nos despedimos y ahora sí es definitivo. Y todo por mi culpa. Ay, perdóname, Catalina, por favor, perdóname. El único culpable es Nicolás. No debió obligarme a elegir. Le pedí un plazo hasta que tu problema se resuelva. Pero él quería que no fuéramos mañana o nunca. Así no. Todavía estás a tiempo. Vete con él. No te quedes por mi causa, me hace sentir peor. Yo ya veré cómo salgo de este embrollo. No es justo que sacrifiques tu felicidad por mi error. Nicolás no quiso comprender. Puso condiciones. No quiso entender, me decepcionó. Ay, eso dices ahora. Pero después te vas a arrepentir. Huye con él, hermana. Feliz tú que puedes hacerlo. Nada bueno puede traer una pasión que te exige abandonar a alguien de tu propia sangre cuando más se necesita. Yo quiero quedarme contigo. Entre ambas buscaremos la forma de evitar el escándalo ante tu deshonra. Juntas pensaremos mejor. Ay, hermana. Malaya nuestra suerte. Nunca olvidaré lo que has hecho por mí. No entiendo nada. Catalina, ¿y tú? ¿Nunca más? Ella eligió. De nada sirvió que enfrentara la muerte cuidándola durante su enfermedad. Oh, podría desangrarme delante de ella y no se conmovería. Bien pobre era lo que llamaba amor por mí. Pero, ¿qué diantre pasa con Inés? ¿Por qué Catalina no puede dejarla sola? ¿Acaso sufre alguna enfermedad mortal? No, nada de eso. Ella me cambió por su egoísmo o por su miedo. De pronto todo es un pretexto porque... porque no se atreve a huir conmigo y dejarlo todo. Pero ya me cansé.
Ya me cansé de luchar. ¿Por qué los amores más puros son los más contrariados? Tienes que ser fuerte, no te des por vencido. Ya perdí las esperanzas. He decidido matar todos los sentimientos por Catalina. Mi vida está hecha a pedazos y lo único que me queda es construirla con escombros. ¿Qué futuro me espera con Angelina cuando el cariño más sublime se desmorona frente a mis ojos? Llora por mí si quieres. Yo ya no puedo más. Que Catalina se case con Francisco de Chávez. Y sea feliz. Sin mí. ¿Por qué el amor es tan doloroso y necesario al mismo tiempo? No, don Roldán. ¿Vuestra merced la necesitaba para algo? No. No exactamente, solo que fui a la iglesia y me extrañó no encontrarla. Es una hora en la que Margarita suele orar. Ay, la pobrecita anda tan preocupada por llevarle alimento y abrigo a los menesterosos que salió en ayunas temprano y hasta ahora no ha regresado. Bueno, entonces será mejor que me retire. ¿Vuestra merced desea dejarle algún recado? Gustosa se lo daré. No, no, gracias, doña Jordana. Solo quisiera pedirle, si no le molesta, la posibilidad de volver otra vez. Ay, cómo va a molestarme que un hidalgo caballero visite mi humilde hogar. Por el contrario, don Roldán, es un honor. Gracias. Con licencia. Está loco por verme. No puede pasar un día sin saber de mí. El filtro hizo efecto. Lo tienes en la palma de tu mano. Sí. Pero aún no me propone lo que quiero escuchar. Calma. Falta muy poco para eso. Oh. Presiento que la fusión de hoy será lucrativa. Eva, tú encarnarás a Minerva y yo seguiré siendo el gran Zeus, el títere que causa las reacciones más encontradas en la ciudad de los reyes. Gabriel, ten cuidado con las palabras que pones en boca de Zeus. Al menos por un día no quiero soldados ni inquisidores persiguiéndonos. No temas, Mora. Los mismos vecinos nos advertirán si se aproxima el santo oficio. Les gusta reír y nos apoyan. Eva, ¿de quién te ocultas? Buen día. ¿Vuestras mercedes son los comediantes que acaban de llegar? Gabriel, respóndele al caballero que te está hablando. Así es, noble hidalgo. Somos la compañía de títeres y comedias de Aldonza de Maravillas, cómicos y artistas a mucha honra y orgullosos de nuestro oficio. Celebro vuestra llegada. A esta ciudad le hace falta un teatro. Espero que vuestras mercedes progresen y puedan instalar uno. Nuestra compañía le queda muy agradecida por tan gentil augurio. De pronto el señor quiere auspiciarnos funciones particulares. Lo invitamos a presenciar nuestro espectáculo. Perdonen, pero hoy mi ánimo no es el mejor. Les deseo buena fortuna. Si lo que quiere es reír, quédese con nosotros. Déjalo ir. Puede salir. Él ya se fue. No era tu sombra lo que te perseguía. Explica estos motivos. No ahora.
Ponga Minerva en tu mano. Durante media hora, Eva y sus fantasmas se desvanecerán. Ay, Jesús, esas caras. ¿Me hacen presagiar el ayuno de mañana? Todo lo contrario. La gente pedía más, más y más comedia. Que ellos expliquen el motivo de su semblante. ¿Lo que es yo? ¡Estoy feliz! Si no me necesitan para nada más, me siento fatigada. No, Eva, que puedes descansar, que te lo mereces. La niña se encontró con el hombre que la trae por la calle de la amargura. Un hidalgo guapo y apuesto, de quien seguro fue amancebada. Y con quien muy pronto volverá. Mora, Eva ni siquiera ha abierto la boca y ya te estás imaginando todo un drama de alcoba. ¿Sabes qué? Mejor utiliza tu creatividad en darme ideas para Afrodita, que en un tiempo esta parte solo sirve para acostarse con Zeus. Y hablando de alcoba, adivinen quién va a ser la futura esposa del oidor dentro de poco. ¿Esta andaluza? ¿Rosa Gante y Salerosa? ¡Hasta que lo lograste! ¿Por qué será que el dolor es ingrediente necesario cuando se trata de amores? Fui ingenuo al pensar que tu padre era un ser humano capaz de entender razones. Como alguien así pudo engendrarte, no lo entiendo. Olvídate de mí, Sebastián. Busca a otra mujer que pueda hacerte feliz. Yo estoy perdida para este mundo. Sé que pretenden casarte con Sancho de Sotomayor. Entregarte a un viejo. Como si fueras una mercancía. Yo nunca me casaré con ese hombre. Nunca. Prefiero antes mil veces profesar y hacerme monja. Mi padre cree que el encierro ablandará mi voluntad, pero se equivoca. No saldré de aquí para desposarme con don Sancho. Eso puedes jurarlo. Tú saldrás de aquí para desposarte conmigo. Sebastián, no alimentes sueños imposibles. Esperaré, mi Blanca. Esperaré a que tu padre baje la guardia. Estos muros del convento protegerán lo nuestro, aunque parezca mentira. ¿Qué piensas hacer, Sebastián? ¿Qué ideas extrañas cruzan por tu cabeza? Tú solo piensas en mí los días, las horas, las semanas que permanecerás en este convento. De mi cabeza y mis actos yo respondo. Pero no pierdas las esperanzas, ni te resignes. Lo digo delante de esta cruz, y sin importarme que lleves un hábito. Tú serás mi mujer. Te pidió matrimonio. Bueno, excelencia, luego de tanto tiempo de conocernos y tratarnos y... ¿Por qué me mira así? El hecho de que vuestra merced abomine del matrimonio no significa que todos pensemos igual. ¡Muñatones! ¿Cómo te explico? Un hombre se casa con una mujer por una de tres razones. Por dinero, por obligación o por imbécil. Por dinero, vaya y pase. Dependiendo si la cantidad merece el sacrificio. Por obligación, siempre está el riesgo que el crío no sea de uno, o bien que el padre de la desafortunada te mande al otro mundo por la deshonra. Y por imbécil, bueno, en esa categoría están los enamorados, los apasionados, los que necesitan una mujer para arreglar sus pobres vidas, y los peores de todos,
Los cacacenos que se dejan engatusar por cómicas y rameras. Perdiste el juicio, muñatones. ¿Cómo te vas a casar con una cómica que debe estar más recorrida que los caminos de Sevilla y las rutas de Marco Polo? ¡Excelencia! ¡No ofenda a Aldonza de Maravillas! ¡Muñatones! Tú te casas con esa cómica y te olvidas del cargo de oidor y te mando de regreso a España. ¡Excelencia! ¿Por qué es tan cruel conmigo? ¡Cruel! Muñatones, estoy salvando el poco seso que te queda. ¡Y ya! ¡Deja de jadear como un caballo! Un oidor no se casa con una cómica y se acabó.